El 31 de mayo se cerrará el proceso de inscripción para el programa de bandera azul ecológica en su categoría de acciones para disminuir el cambio climático. En esta categoría pueden participar todos los productores de fincas de la región Brunca que lo deseen. Pueden acudir a las diferentes oficinas del MAC ubicadas en la zona sur para información. Nosotros en todas las oficinas del Ministerio de Agricultura hemos dado información, hay formularios para que la gente haga la inscripción, haga el diagnóstico que decimos nosotros, que es una forma de decir cómo está la finca en este momento. Y de una vez empecemos a hacer el plan de trabajo. El plan de trabajo es un ordenamiento de todas las actividades en la parte de agua, en la parte de suelo y en la parte de manejo de agroquímicos y manejo de desechos, que es importantísimo, y lo que es más importante, lo del cambio climático. Entonces necesitamos que la gente se nos acerque en estos días. En abril de este año se entregó el premio a 29 fincas agropecuarias, las cuales cumplieron con todos los requisitos. Sin embargo, en el proceso iniciaron unas 50. Los productores quienes reciben este galardón es como un símbolo de satisfacción, además de cumplimiento con los requisitos establecidos y lograr aplicar en la finca la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones con el reconocimiento del servicio ambiental. Asimismo, permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. Hemos notado una gran cantidad de gente. El año pasado inscribimos 50 fincas. De estas 50 fincas, algunos lograron terminar, como el caso de hoy. Es todo un año de proceso y entonces a veces la gente deja botado el proceso o no hace las cosas que tenía que hacer o se le olvida o se... qué sé yo, en una finca es muchas las cosas que hay que hacer y a veces la gente no cumple el programa. Cuando nosotros vamos a hacer supervisiones necesitamos que haya documentación, que hayan fotografías, que hayan de alguna manera verificación de las cosas bonitas que ellos hicieron. Y a veces algunos llegan muy poca la calificación. Esa es una buena oportunidad para mejorar el trabajo que hacen. Nosotros ocupamos gente que esté interesada realmente que el producto que vaya a sacar sea un producto, ojalá lo más elaborado posible de las fincas para que les mejore el precio. En este momento Costa Rica está pasando una transición. Mucho productor se ha estado quedando con producto en la finca, pero es producto, digámoslo, como materia prima. De alguna manera no es un producto elaborado. Hoy estamos viendo acá un producto un poco más elaborado, un producto que necesita entrar en ese mercado competitivo que es de supermercados, que es de hoteles, hoteles que también son madera azul ecológica y demás, y entonces necesitamos competir con ese tipo de cosas. En esos procesos, por ejemplo, involucran a actividades para crecer más, como por ejemplo los overos. Años se han involucrado al proceso este, por lo menos 10 personas que tienen ovejas, que nos interesa mucho. A ellos les interesa mucho las ovejas porque la oveja es un producto caro, es un producto para cierto tipo de compradores, y entonces ellos quieren incursionar en todo el comercio de la playa, comercio de turismo y demás. Entonces, se han dado cuenta que una de las formas de producir, aparte de bien y mantener los animales bien y tener bien conservados y en armonía con el ambiente, también es importante el sello de calidad que les puede dar el programa Esta Bandera Azul Ecológica. En el MAC afirman que un mejor trabajo en la finca permitirá ofrecer a la población un mejor producto.